El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Vayamos al libro de los Romanos, capítulo 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Presta atención especial a las palabras claves como promesa y herencia. El concepto empieza con la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12:3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es una referencia a Jesús. Dios le prometió a Abraham que a través de su descendencia vendría alguien por el cual el mundo sería salvo y por supuesto bendecido. Estas promesas también fueron hechas a Isaac en Génesis 26:4 y a Jacob en Génesis 28:14, los cuales son el hijo y el nieto de Abraham. Pablo los confirma en Hechos 3, 25 y 26. Dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, a vosotros primeramente. Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Seguimos en Romanos capítulo 4, versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. El 4 capítulo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para que es del de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Versículo 17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Vean que él no dijo te pondré, él dijo te he puesto por padre de muchedumbre. ¿Y ya tenía hijos? No, porque él llama las cosas que no son como si fuesen. En otras palabras, Dios, cuando quiere hablar del futuro, habla del pasado. Para decirle al futuro Abraham, le habló en pasado. Yo ya te he puesto por padre de muchedumbre de gente. ¿Dónde están? Ya tú las vas a ver. Pero eso ya pasó. ¿Cómo que ya pasó? Porque el Padre conoce el futuro, porque en el reino de Dios todo se mueve por fe. Para ilustrar mejor, hay una palabra en francés que es déjà vu. De hecho, hicieron una película al respecto. Esta palabra déjà vu significa ya visto. No sé si a ustedes les ha pasado cuando alguna vez están hablando con alguien y de repente les parece que ese momento ya lo vivieron. Se preguntan, esto parece que yo ya lo viví, parece que yo lo soñé, lo viví, yo no sé, pero yo ya estuve aquí hablando con usted algún día, se dicen ustedes a veces. Entonces pareciera ser que lo que está pasando ya pasó. Cuando Dios quiere hablar del futuro de alguien, a veces le habla ya en pasado. Por eso la Biblia dice, por sus llagas fuimos curados. Quiere decir que cuando Dios quiere hablarte de tu futura sanidad, te habla en pasado. Por sus heridas fuimos sanados. Fuimos, dice. Porque para él ya pasó, ya ocurrió. Le voy a dar una más profunda. Dice Apocalipsis 13:8. Y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Cómo así? ¿Jesús fue crucificado antes de que el mundo existiera o cuando Jesús llegó a la cruz para Dios ya había pasado? No sé si están entendiendo. En otras palabras, Dios tu futuro ya lo vio. Eso es fe. Seguimos en el capítulo 4, versículo 18 de Romanos. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Hermosa la palabra aquí, esperanza contra esperanza. Trasladémonos un momento a Génesis 17. Aquí fue donde empezó todo esto de creerle a Dios. Versículo 5 dice así: y no se llamará más tu nombre Abraham, sin H, sino que será tu nombre Abraham. Le cambió el nombre, le agregó la H, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente y te multiplicaré con gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Ponga atención aquí, porque ahora viene lo más poderoso. Te cambiaré el nombre, ya no serás Abraham,
sin hachi, que quiere decir el Padre es exaltado. Claro, desde pequeño, desde niño, el Padre es exaltado, el Padre es honrado. Ni hijos tenía Abraham. Toda su vida vivió con ese nombre. Entonces, como que Dios dijo, ¿sabes qué? Ya mucha presunción y poca fe. Porque presunción no es lo mismo que fe. Mucha presunción y poca fe. Voy a empezar haciendo algo. ¿Qué? Te voy a cambiar el nombre. Eres padre de muchedumbre. Porque de nada sirve padre sin hijos. Así que te voy a cambiar el nombre, padre de muchedumbre. Pero Abraham tuvo que pasar un proceso porque un hijo no le iba a nacer de la noche a la mañana, más en las circunstancias en que él se encontraba. Es decir, tenía que tener fe para ese momento en que iba a engendrar el hijo con Sara. Fue por un momento, pero ese momento no llegó tan fácil. Por eso dice que él se esforzó de esperanza contra esperanza. Seguramente Sara ya no le daba esperanzas, ya que era estéril. Aparte que ya se le había cesado el periodo de las mujeres, como lo dice en Génesis 18:11. Inclusive cuando escuchó lo que Dios le había dicho a Abraham, Sara se rió para sus adentros y lo negó, y Dios, como ve todo nuestro interior, le dijo que sí lo había hecho. También posiblemente los demás amigos y familiares de Abraham le decían, ¿cómo vas a tener hijos? Ya no pueden tener hijos, ya van a morir. Entonces debemos aprender de Abraham, porque a veces las esperanzas de los que nos rodean parece apagar nuestra propia esperanza. Y empiezas a consultar a todos y nadie da esperanzas. Y entonces tú das por perdida la tuya también. Seguimos en Romanos 14, versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Nos dice aquí la Biblia que Abraham no consideró el hecho de que su cuerpo está ya como de muerto, tampoco que Sara de estéril. En un momento dado quiso pensar que su descendencia iba a ser a través de Ismael, un hijo que tuvo con su criada por petición de Sara, y Dios le dijo en Génesis 17:19, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Recordemos que la fe es, según la palabra de Dios, como lo dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe es la certeza de la esperanza, ya que esperar viene del latín esperare, que significa tener esperanza. La esperanza viene de la naturaleza del hombre, pero no tiene ninguna certeza. Pero la fe nos es dada de Dios, como dice Romanos 12:3, conforme a la medida de que Dios repartió a cada uno. ¿Y cómo es dada la fe? Dice en el libro de Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe es una certeza, la esperanza no. Algunas cosas nunca las obtendremos a menos que tengamos fe, pero las esperanzas es una compañera muy importante de la fe, es la que establece las metas. Por ejemplo, los enfermos vienen para que se les ore, ellos esperan ser sanados, no vendrían para que se orara por ellos si no tuvieran esperanza. Es decir, la fe no tendría nada a lo cual darle certeza si no hay esperanza. Ahora, muchas veces hay esperanza, pero no hay fe. Y no hay fe porque no leemos y escuchamos la palabra de Dios. Así es, tiene que hablarlo, aunque usted esté solo para que usted mismo escuche la palabra. Así que nuevamente recuerdo lo que dice Romanos 10:17. Así que la palabra es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la Biblia. La voluntad de Dios es multiplicada en nosotros a través de la sabiduría de Dios. Tenemos que saber lo que Dios ha dado o no podremos tener fe en la promesa. En segunda de Pedro, capítulo 1, 2 y 3 dice que gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
Seguimos con el versículo 21 del capítulo 4 de Romanos, plenamente convencidos de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando no había esperanza, Abraham creyó en la esperanza, pero esa esperanza acompañó a la fe que tenía en el Padre para darle certeza. Por eso cuando no hay esperanza, cuando todo parece gris, sin solución, sin luz, completamente ahogado, hagamos lo que hizo Abraham. Vaya la palabra de Dios y obtenga una esperanza sobrenatural que es la fe. Capítulo 4, versículo 22. Por lo cual su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Por eso quisiera decirle algo. En nuestro caso usted puede creer lo que quiera. Yo voy a seguir creyendo lo que yo creo. En el soberano, en el Rey de Reyes, en Jesucristo. Recuerde, nadie va al Padre si no es por Él. Y usted tiene que ser así con todo. Si usted cree que Dios va a hacer el milagro, que Dios va a responder, no importa que crea el de la par, no importa la persona con la que duerme, no importa que crea las personas con las que uno come. Si uno lo cree, es agradable para Dios. Que uno lo crea, es agradable para Dios. Como lo dice en Hebreos 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que esté allí, y que es galardonador de los que le buscan. Ese es nuestro Dios, alguien que te paga por buscarlo. Capítulo 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Amén.